por la tienda. La gente se equivoca, sí, mejor sí. No hay que equivocar a la gente, yo me equivoco, porque uno sabe, pues, pero le dije a ella, mire, seamos honestos, yo voy a hacer lo posible, si puedo se la consigo, si no, pues hasta allí. Sí. A mí me da ganas de irme. Ay, como hacen los hijos de la guarda. Sí, pues sí. Pero, sí, y como ya la puteada ya te había caído, ya estaba servida. Pero ahí sí ya ve cosas serias esto, va. Hey, otra pregunta le quería hacer. Otra pregunta la que le quería hacer yo. Hey, ¿cómo vamos a hacer para, o sea, para hoy en la noche esto? Mira. Aquí va, hay que cuidarlo. ¿Ah? ¿Lo hay que cuidar? Yo me quiero quedar también. Vaya, aquí lo quedamos. Porque yo también me voy a quedar. Sí, aquel día les hice promesa. Aquí me quedamos aquí. Sí. Cuando hace una promesa, la cumple. Hay que cumplirla. Hay que cumplirla, cabal. Es en vano. Pues, claro, y no estamos hablando, pues tratando de no ser mentirosos. Cabal. No quedar como mentirosos, va. Sino que si algo que se promete, se cumple. Estamos hablando de los mentirosos y estamos quedando mal. Entonces, la iniciativa es cumplir. Sí, sí, Jerry, no es necesario. Mañana en la mañana, porque le van a empolvar, les va a caer sereno. Mañana esa cosa limpia, porque con el sereno. Sí, cabal, por el sereno, el polvo. ¿Cómo me lo imagino yo? ¿Cómo? Con un montón de niños ahí. Así. La esta fila está sí. Muy cerca, creo yo, porque por cualquier caso el payaso hace juegos aquí, está muy cerca. O esos niños pasan aquí caminando. Dos líneas de silla para atrás mejor. O a lo ancho, bien. No, hay que tener espacio. Tenemos 188 sillas. No, y el 203. De hoy nos salieron 201. Y según allá el conteo, ¿cuántas venían? Según el conteo de allá, ¿cuántas venían? 189. ¿Y salieron aquí cuántas? 188. ¿Cómo están de 15? Seguro, Chugar. Sí. Ya, seguro, papi. En Chugar no confío. Sí, yo tampoco. Ya van a recoger, pues. Solo dos líneas. No, ni crea, a veces es bien inteligente. Pues, ver, ya. 30 te quitaron, 30 bien en la cancha. 189, dice. 30 te quitaron, pues. 189 es que ya la contaron. Ay, y aquí. Había 30. 189 allá. Allá, pero que aquí. Nave, hueso. 188 dice que salen. Ya hay 16, por eso está. Ah, por eso, ahí está una. Ah, ya ves, Chugar. Te has ido sin contar una por una. Te fuiste nomás así, mira. Dos en dos, iba. Mira, ve, Chugar, esa silla no es de nosotros. No le va a servir. ¿Cuál? Esa silla no es de nosotros, la que está manchada. No, una que tiene diferente la respaldo. Ah, es cierto, esa no es de nosotros. Que tampoco, mira. Oye, que está ahí. Ya, de veras. Es cierto, esa silla no es de nosotros. Ajá. Dice 4K. Estas son las que 4K quedaron. Dice. Pero esa la han puesto. La han puesto, la han marcado con 4K. 189. Esa la prestamos una vez y se quebraron. Se habían quebrado dos, parece, o tres. Y se habían perdido. Y la reemplazaron. No, ¿por qué tienen la marca? Ah, pues sí, 189. Seguro, confío. Es que él contó pensando que la misma sí, fila y tenía toda la cantidad. Había puesto una fila de 16. Ah, con razón. Y ahí es donde va a contar y contar. Para tres veces contando la misma fila, mira. Vaya, vio, 189, Chugar. 189. Vaya, pues. Vaya, entonces, volviendo al tema de mañana. Ajá. Ay, qué bonito. Entonces, los planes son empezar, la gente está a las 9 de la mañana, sí, así ya está citada. Sí, para las 9. Si es posible venir antes, pa, porque la gente acá creo que es yo puntual creo que y también creo que tiene interés, pues. Interés también. Es cierto. Va, entonces nuestros planes es empezar a las 9 en punto. Mañana. Vamos a dar un de... ¡Bum! Por eso que estamos preparando ya todo, para que a las 9 ya tengamos todo listo y empezar. Y avanzarle al tiempo. Ajá. Sí. Literal, uno de esos que compró Jerry Viejo para las 9, que inicia. Ah, es cierto. Ya, exactamente, porque mañana ustedes saben que es un día especial, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, empezar a las 9 de la mañana, ojalá que también no nos moleste mucho el tráfico en Cara Sucia para pasar por ahí. No, pero si pasamos bien, bien, vamos a pasar temprano. Temprano no tanto. Temprano no. Temprano, porque la gente madruga mañana en 24. Pero no. Pero los negocios. ¿Cómo qué hora vendrían ustedes?
La idea es salir de allá a las 6. Yo sí digo que a las 6. Antes, para pasar antes de las 7 aquí. Porque a las 7 ya está complicado. Sí, sí, a las 7 ya está complicado. No, pero es que más temprano de las 6 no podemos salir de allá. Pero pueden buscar ruta alterna, salirse de Cara Sucia y avanzarle. Vaya, entra por el Garrobo. Sale por la Salaverría. Y viene a salir aquí por la... A La Palma, sí. a la Texaco. Llevas un montón. Bueno, sí, bueno, cuatro caminos. Por los cuatro caminos. No, sí, vengo a salir aquí por la gasolinera, la Texaco, que está hasta acá. Así me tiro desde el Garrobo, ingreso, como dice, al abajo, salgo a la Salaverría, me cruzo allá abajo por la San José, el río. Y de ahí vuelvo a incorporarme a la calle. El tráfico está allá, el centro. No, no, no. Es cierto, está lleno de carros. Te digo, mira, en la mañana. Había 40 minutos de tráfico. Para llegar de ahí del cementerio, después La Palma para Carasucia, se echaba más de media hora aún. Sí. Y cuando ellos venían, cuando él me dijo que venía, no hay quien. La mediodía, sí. Que venían. Pero estaba solo cuando veníamos nosotros. No, pero. Ya para acá, de aquí para allá estaba tremendo. Estaba solo que veníamos. Es que, ajá. Entonces, vaya, primero yo que todo salga bien. Bien. Vaya, sí. Empezamos a las 9. Tenemos el payaso y los juegos que va a hacer. Estamos hablando de 2 horas de show. Con los payasos y las piñatas, que hay que ver dónde las vamos a poner también. Porque sí. Vamos a tener. Ah, es cierto, con lo de las piñatas. ¿Dónde tenemos las otras mesas? Cama, en un volado de la cancha. Adentro hay que hacer un cama. Porque ahí vamos a poner las cajas arriba. Cama. Adentro, en el mero centro del cuadro, hay que hacer un cuadro de una... ¿En el mero centro o a la orilla? En el mero centro. Míreme, normalmente cuando a veces van a canchas, también a veces así a reventar piñatas, lo hacen en el volado de los polines, sí, de los cosas, en medio. Sí, porque como podría ser nomás... Está en lo alto, ajá. Porque no veo ningún palo acá. No, aquí no hay. Pero sí puede ser entre medio de los polines así de la cancha. Ajá, entonces lo podemos hacer ahí. Ajá, cabal ahí. Como siempre va a ser ordenado, ¿verdad? Sí, tratar de que las niñas primero y después los niños, cabal. Para que los más pequeños nomás disfruten. Vale, entonces, después, para que sepan también ustedes, ya cuando termine la piñata, el show, vamos a pedir a todos los niños que vinieron, a todos los que estén presentes aquí alrededores, que entren allá, al cuadro este. Vaya, los niños que entren van a tener su juguete y si alguien se queda afuera, pues no, porque para llevar el control tienen que estar todos allá. Ya cuando ya esté todo adentro, el niño que vaya saliendo le vamos entregando su juguete. Pero los niños son de los que se anotaron. No, es que los niños... Es parejo, así general. Es que era nomás para que tener un aproximado. Para un cálculo para la compra de los juguetes. Niños, pero le digo, si ustedes todavía pueden pasar la voz de que los niños pueden venir. Porque los niños hay límite. Ajá, exacto. Entonces, estamos preparados con juguetes para unos 400 niños y 400 niñas. No creo que como dice eso, la palabra de Dios, deja venir a mí los niños. Exacto. Exacto. Nosotros nos estamos enfocando en la alegría de los niños y la verdad que son buenos. Eso es lo más principal. Buenos juguetes, bonitos. No, y acuérdense que los niños siempre viven jugando, como le decía yo aquel día, con pedacitos de palo. Sí, sí, sí. Sí, cabal. Los juguetes que vienen. Gracias a ustedes. Yo quisiera enseñar una foto. Cosas sanas, muñequitas, balones, fútbol, fufum. Ajá, también pelotas, carritos, volquetas. Carritos, volquetas, cosas de desarmar. Porque si le trae pistolas al niño, le está inculcando. Nosotros no apoyamos tampoco eso. Sí, ahí. Ahí no apoyamos eso. También. Y los felicito, como les digo, todo lo están haciendo. Al centro, todas juntas. Todas juntas, ya vamos a poner las cajas encima, como una tarima. Pero en el mero centro. No, cuadro como tarima. No, qué bonito se llevaba, bien ordenado ya. Ajá, estas mesas de aquí afuera están bonitas. Ya va a ver los juguetes. Ajá, qué lindo, con respecto a los juguetes, mira, nosotros tenemos cuidado en eso porque nosotros no inculcamos la violencia en los niños. Exacto. Entonces, para mí, o sea, según como yo veo las cosas, que los juguetes que llevan armas o cualquier tipo, ya sea cuchillos o pistolas o cualquier tipo de cosas, los niños de que andan jugando, pao, 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 que te mato. Podemos matarlos. Ajá, ¿no? Cabal. Entonces, todas esas cosas, desde pequeño comienzan a aprender. Los niños, pues no conviene que tengan ese tipo de... Cabal. Le abre más la curiosidad. Mucha gente, sí. Mala. Mucha gente pica ahorita. Sí. Por todo eso, porque antes tú te vas a jugar de unos que traían unos chutas, dime que lo harás. Ajá, cabal. Chinado, lío, que les amparan. Sí.
Entonces, de ahí le comienza a abrir la nosotros curiosidad. Tenemos cuidado con eso de no comprar ese tipo de no inculcarles cosas para malas. Para no inculcarles eso. Entonces, ya, nosotros ya. Siempre compramos carritos, obviamente muñeca. Que estén bonitos. Y para las niñas, muñecas. Ajá. Y, claro. O cocinitas. También van a venir unas pelotas también para los varones o las niñas que quieran también pelotas. Ya grandecitos, así como, ¿cuántos años tenemos? Va, cabalito. Una pelota, cabal. Una ajá. Pelota, para que ya que está la cancha por aquí. Pues, ajá, exacto. Pues sí. Entonces, sí, la verdad es que los juguetes nos rebuscamos ahí para que fueran bonitos, para que sean duraderos. Pues. Y estamos enfocados, como le digo, en los niños principalmente. Sí, yo porque como ya tuve bastantes años, ¿verdad? Como líder de Visión Mundial y nosotros fue la protección a la niñez en lo que trabajamos, ¿verdad? Entonces, por eso les hacía esa pregunta. Sí, sí. No, ahí sí. Ahí sí quedamos bien. Yo me miré también. Sí. Oye, una camionada de juguetes. No podía dolarlo porque yo ya los había visto a ustedes después cuando me pasaron dejando la canasta. Uh-huh. Estaba recién y me había fregado de este ojo. Uh-huh. Y yo les digo, yo agradecido pues porque yo tengo 8 meses de no trabajar. De no trabajar. El estado porque como me hace daño el sol. ¿Verdad? Sí. Y a veces aunque sea una bolsita de frijoles hace falta en la casa, ¿no? Claro. No, en veces yo me pongo a pensar pues les digo porque no estoy acostumbrado a esa vida, a vivir de que alguien me vaya, no. Yo siempre ando carrera y carrera, porque aquí lo que yo veo es ganado, me gusta inyectar las vacas, descuartizarlas y comérmelas, como dijo aquel. Vaya cama, es destazador, pues. Sí, eso es lo que es. Vaya, ya conocemos a un destazador, ve. Eso hemos hecho para la próxima. Nosotros, pero con eso de que yo perdí la vista, pero tengo un amigo ahí que solo le digo y él se va a destazar. Mira con eso, si ya alcanza porque a eso cuadro, me he dedicado chico, yo todo el tiempo. Que llevan. A trabajar con ganado y así, cualquier cosita ya chicos, sí le gusta hacer fuerza. Sí, chicos, sí le gusta la fuerza. Mire, lleva 3 en el 3, 4 creo que lleva. No, nomás, el 3 lleva. Y las tarimas, sí, las tarimas. Ah, sí. ¿Por qué vas a bajar el 3? No los dejo trabajar, ¿por qué no? Es que sí, chico, es buen trabajador. Sí, chico, sí. Todos los días. Ajá. Bueno, entonces, después de la entrega de los juguetes... Yo creo que ahí vienen, viejo. Alrededor de las 10 de la mañana, más o menos, mientras los niños están recibiendo... seguro que le habíamos hablado también de un refrigerio, pero que no era seguro, pues gracias a Dios iba a alcanzar también. Entonces yo creo que van a estar ubicados por aquella esquina, las pupusas. Uh-huh. Ah, creo que con Peña se coordinaron ahí. Uh-huh. Entonces, cuando los niños ya empiecen a la...